Hello, good evening. Hi, good evening. How are you today? I am fine. New teacher? Very well. Welcome to the class. Thank you. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. You, teacher? Very well. Welcome to the class. Thanks. Good evening. Hello, good evening, Sabrina. How are you? Fine. And you? Very well. A little bit hot today, but fine. That's good. Okay. Entonces esperamos un par de minutos para que se conecten los demás. Teacher. Yes. Como ganó hoy anda la camisa, ¿verdad? Dice que no vi el partido, la verdad. Hasta ahora que usted mi hermano me está diciendo. Ah, ok. Ok, that's good. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Ok, vamos a ir iniciando entonces la clase de este día. Como siempre, vamos a revisar primero la tarea de este día. Okay. Entonces, la tarea que tenemos es esta. Es la número 17, homework 17, 17 de 20. O sea que después de esta clase nos faltan 3 y se acaba la hora, ¿verdad? Entonces, dice las instructions. Read each sentence. Use there is or there are
for singular or plural. Y ahí está, ¿verdad? Vamos a ocupar there is y there are para... Bueno, solo es de escoger una de las dos, ¿verdad? Siempre son solo 5 preguntitas y pues simplemente de ponerlo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar lista. No sé si a la mayoría ya le llegó la encuesta, la de Insafor. ¿Será que ya les llegó? A mí no, teacher. No, aún no. Solo la encuesta es para el teacher nada más, pero la otra no. Ok. Entonces, hay que esperarla. Ya creo que mañana la van a estar enviando. Mañana se la envían al correo y se la envían al WhatsApp. Si no le cae a su correo es porque es en otro correo. Recuerde que es en el que está inscrita. En ese correo le va a caer. Si la inscribieron con el correo de la empresa, pues allí le va a caer, ¿verdad? Y ese correo también es el que vamos a poner a la hora de llenar. Desde ahora le voy avisando, ¿verdad? El viernes. Good evening. Good evening. Hello. How are you? Good. Nice. Vaya, la encuesta la vamos a llenar este viernes. Very well. Thank you for asking. La vamos a llenar este viernes. Exactamente a las 9:35 la vamos a iniciar a llenar. Esperamos que todo salga bien y a las 10 de la noche ya esté todo terminado. Eso quiere decir de que vamos a ir avanzando un poco más. Posiblemente el día jueves hagamos el libro como repaso. Para el viernes ver el tema de ese día, hacer un poco de conversación, práctica, y terminar con encuesta. ¿Verdad? Hay que tener de alguna manera, o sea, donde abran ustedes la encuesta, tengan también el correo abierto, o pueden tener dos aparatos, no sé, y que puedan copiar y pegar. Copiar y pegar del correo, se pueden ir a traer la información, copiarla y pegarla. Porque si un punto va de más, si algo no está correcto, no va a pasar al siguiente módulo. Es bien delicada esa encuesta. E igual vamos a ver un video ese día para que vean cómo se tiene que hacer. Y vamos a ir llenándolo una por una. Aunque tal vez a ustedes les parezca, pues, si ahí el nombre dice, pues lo vamos a ir haciendo despacio, bien tranquilos, para que no haya ningún inconveniente después. Porque a veces cuando hay errores, el administrativo de inglés corporativo llama y mire, puede volver a llenar. Y a veces dicen que sí, lo dicen por. Y a veces dicen que no, se quedó sin la beca. Entonces es bien delicado. Desde ahorita les digo que vayan buscando, no sé si va a ser una computadora, de alguna manera donde puedan copiar y pegar información. Si lo hicieran en el teléfono, tienen que asegurarse que puedan copiar y pegar eso exactamente. Por ejemplo, hay algunos que lo quieren hacer desde el WhatsApp o en el teléfono. Entonces hay que copiar todo el mensaje de WhatsApp, pegarlo en un bloc de notas, en un documento, algo por el estilo, y ahí sí ya va a poder ir a copiar y pegar nada más lo que le pide la pregunta. Porque si usted, bueno, si usted lo hace desde el WhatsApp, va a copiar todo el mensaje, ¿verdad? No se puede solo un par de palabras, digamos. No sé si hay alguna pregunta o duda con eso. ¡Bájale un poco! Questions. ¿Preguntas, dudas? Hello, ¿me escuchan? Sí. No sé, teacher, si será mi internet o será la suya, pero está como lento. Ah, ok. Y ahorita no, sí se escucha bien, teacher. Ok, good, perfect, sí. Ok, bueno, lo de la encuesta ya está. Ahora vamos a pasar lista. Ok. Ok, here we go. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente. Benjamín Giovanni Hueso Cruz.
Estaba, ¿verdad? Aquí. En el chat, en el chat. Sí. A Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Presente. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Presente. Thank you. Douglas Enrique Hernández Ponce. Presente. Thank you. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Presente. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Thank you. Gabriel Antonio Martínez Portillo. No, Gabriel, ok. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Thank you. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good. Ahora le toca a Sabrina el 101 al final de la clase. Ok, el tema de ahora, bueno, son varios temas. Interesante. Vamos a ver. Hay un par de cosas ya las habíamos mencionado por ahí. Ok. Ah, ok, Gabriela, ahorita le ponemos. Sí, ya ahorita me conectan. Ok, that's fine. Ok. Ok, so now, ahora sí vamos a la clase, ¿verdad? La clase de ahora, vamos a iniciar con los count and non-count nouns. En primer lugar, ¿se acuerdan qué es noun? Y de puta, me dijo. Mira, el negativo. Es un negativo de lo que se está hablando, ¿verdad? Ahí es nombres contables. Ah, perfecto. Sería, pero sería, sería nouns, sería nombres. En general, como cuando hablamos en gramática de nombre propio, nombre común, en general, nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Los nombres contables y los no contables o incontables. ¿Cuáles son las reglas para los contables? Los contables pueden tener singular o plural. Y los uncountable, non-countables, esos son siempre singulares, no tienen plural. Y se llaman contables o no contables porque yo le puedo poner un número ahí a la par. O sea, yo puedo decir 5 naranjas, 8 vasos, 9 estudiantes, 4 perros. Así es igual en inglés, ¿verdad? An apple, some apples, 5 apples. A los no contables no les puedo poner un número a la par. Por ejemplo, si yo digo, a ver, café. Bueno, en español sí decimos, deme 5 cafés, ¿verdad? Pero en inglés no se puede. Casi todos los líquidos no se puede. Agua, agua sí es un buen ejemplo. Deme 8 aguas. No, ¿verdad? 8 botellas, vasos, tazas, cucharadas de agua. Pero no aguas. Igual, cosas como la pasta que se ve ahí, ¿verdad? La pasta, podemos empezar a contar los pequeños noodles, los pequeños macarrones, pero no vamos a llegar, por ejemplo, a pedir, ¿me da por favor 853 arroces? No, ¿verdad? Entonces vamos a decir, deme mucho arroz, poco arroz, una porción de arroz. Vamos a hacer arroz, frijoles, granos, cosas por el estilo. Son no contables. ¿Se entiende lo que es contable y no contable? Si hay preguntas o dudas, hable ahora o calle para siempre. No, puede preguntar en cualquier momento. Preguntas, dudas. No entendí.
Vaya, hay dos tipos de nombres en inglés. Contables y no contables. Entonces, a los contables les podemos usar singular o plural. O sea, yo puedo decir manzana o manzanas. Yo puedo decir casa o casas. Pero hay nombres que no se pueden contar. Eso solo tienen singular. Y tampoco le puedo poner un número. No puedo decir cinco, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Cinco leches. En español lo decimos, pero igual no se puede. Pero nosotros lo usamos así porque hablamos incorrectamente el español. Pero leche, la leche, yo puedo medir una taza de leche. Puedo medir una botella de leche, una cucharada de leche. Pero no puedo decir cinco leches, ¿verdad? No puedo decir cuatro, ¿qué puedo decir? Tés en líquidos. Los líquidos no se pueden contar en inglés. Básicamente es eso, nada más. Se puede contar o no se puede contar. Lo que se puede contar es contable. Lo que no se puede contar es uncountable. Okay. Igual en el ejemplo ahí ven que dice an apple, ¿verdad? Los contables lleva a o an en el singular. Ah. Y en los plurales puede llevar some, por ejemplo. Hay muchos que vamos a ver más adelante. Pero podemos decir some apples. En los incontables yo no puedo usar a o an. Yo no puedo decir give me a milk, deme una leche. No, ¿verdad? Deme leche, un poco de leche, algo de leche, mucha leche. Pero no puedo decir una leche. ¿Okay? Quizá una palabra clave acá para entender bien los contables y los incontables son, es la palabra dinero. A ver, ¿dinero se puede contar? No. No se puede contar. Exactamente. Se cuentan los billetes o las monedas. Exactamente. Recuerde que estamos hablando de la palabra, no lo que usted puede, lo que significa, lo que es. La palabra dinero no se puede contar. O sea, yo no llego al banco y llego diciendo, me da cinco dineros. It's not possible. Mucho dinero, poco dinero, algo de dinero. Puedo contar dólares, billetes, monedas, como dice Zulma, ¿verdad? Pero la palabra, o sea, estamos hablando del uso de la palabra, no lo que representa. La palabra dinero no se puede contar. La palabra. Ocho dineros, no es posible. Pásame los dineros. No, ¿verdad? No hay plural, no se puede. Entonces, ahí, yo creo que con esa palabra se entiende mucho lo que es contable y no contable. Ahora, si usted no entiende o si tiene alguna pregunta o duda, el momento es ahora porque después empezamos a platicar. Entonces, a ver, cuénteme si tiene alguna pregunta o duda con lo que es contable y no contable. Hoy han venido bien, bien callados. ¿Qué pasó en el martes? Dije que estoy algo en la luna, hijo. ¿Perdón? Estoy algo en la luna. Miren, no es tan difícil. Por ejemplo, veamos esa palabra, dinero. ¿Usted cree que dinero se puede contar? La palabra. No. Eso es. O sea, la palabra la puedo usar en plural. Dineros. No, no es contable. Leches. Milks. ¿Ha visto alguna vez que digan, give me the milks? No, no se puede contar. No tiene plural. Es bien sencillo. Ah, ok. Ahora, vamos a practicar. Vamos a hacer una práctica que no habíamos hecho por acá. A ver, yo les voy a ir mostrando una foto y les voy a decir el nombre de lo que vamos a contar. O ustedes me van a decir countable, si es contable. Y me van a decir non-countable, si es no contable. Está bien fácil, ¿ok? Yo se la voy a enseñar aquí por la camarita. Ok, aquí vamos a empezar entonces. No sé si alcanzan a ver por la cosa del... No, tiene que quitarla. Queda camuflajeado. No se puede quitar porque si la quito me tengo que salir. Veamos si puedo con este. Sí, pero sí se ve. Ahí sí, ¿verdad? Vaya. Sí. Bottle, sería no, una botella. No. Bottle.
No, contable. Contable. Ese es contable, porque yo puedo decir 5 botellas, 5 bottles. Sí, ah, es contable. Very good. A ver, y si yo les digo, a ver si alcanzamos a ver esta, la voy a poner de manera que también se pueda ver. A ver, ahí. A ver, la escoba, broom, contable o no contable. Contable. Very good, se puede contar. Y si yo vengo y les muestro esta, tengo que ponerla como de lado. Ah, window. No contable. Se contable. Puede contar. Yo puedo decir 5 windows. Y si yo digo bed, la cama. Contable. Very good. A ver, esto está fácil. Cars. Contable. Very good. Y si yo digo table. Contable. Very good. Y si yo digo grapes. Contable. Casi solo contable me han salido. Y si yo digo apples. Contable. Y si yo digo cake. Contable. Ya ven que está fácil. Si yo digo, a ver, hair. Uncountable. Ese es uncountable. Se puede contar, ¿verdad? Pero usted me viene y le dice al peluquero, mire, me corta unos 824 pelos. No, ¿verdad? No se puede. Córteme mucho, poco. Imagínense ahí contando, ¿verdad? Ay, me pasé, voy a volver a contar. Book. Contable. Very good. Okay. Truck. Contable. Very good. Y si yo digo, no sé si alcanzan a ver ahí. People. Contable. Ese es contable. Very good. Yo digo, sí, porque yo puedo decir 5 personas, 5. Porque people es el plural de person. Entonces se puede, ¿verdad? Y si yo digo men. Contable. Si yo digo letters. Contable. Tengo que hacer pericia aquí con la cámara. A ver, y si yo digo ice cream. No contable. Esa es non-contable, ¿verdad? ¿Por qué, teacher? Porque el ice cream es, se puede medir en peso, en bolitas, se puede medir en cosas así, pero la palabra ice cream no se puede contar. ¿Y qué significa la palabra esto? Sorbete, helado, mantecado. En México le dicen mantecado. Ah, y no puedo decir un sorbete. Aquí en español sí, en inglés no. Ah. Ok, milk. Uncountable. No se puede contar la leche. Se puede contar los galones, la botella, los vasos. A ver, TV. Contable. A ver, girls. Contable. Very good. A ver, pictures. Contable. Very good. A ver, sandwich. Contable. Y water. Uncountable. Y chips. A veces puede ser que varíen. O sea, si yo le doy 3 nada más, se puede contar. Pero si yo empiezo a vaciar 50 bolsas de chips, ahí ya no se puede contar, ¿verdad? Lo mismo pasa como, por ejemplo, con chicken. Chicken, ¿qué piensan ustedes? ¿Es countable o non-countable?
Contable. Esa es una paradoja en el tiempo. Chicken es contable y también es incontable. O sea, si yo estoy hablando de comida, es uncountable. O sea, usted se come una porción de pollo, ¿verdad? Dos porciones, medio pollo, ¿verdad? Eso es uncountable. Pero si usted está hablando de animales, ahí sí es countable, lo puede contar. Entonces, de las dos maneras, dependiendo de cómo yo lo esté usando. Bicycle. Countable. Vayamos viendo el vocabulario de una vez. Pierce. Countable. Very good. Cheese. Uncountable. Porque ahí podemos medir las libras, las porciones también. Ese es uncountable. Fish. Countable. Pregunta para todos, ¿cómo se dice el plural de fish? Qué raro, ¿verdad? Mira. Fishes. Ajá. El plural de fish es fish, no cambia. Ah, ok. Se escribe igual. Igualito. Potatoes. Countable. Very good. Clock. Countable. Y si yo digo time. No conto. Uncountable. La hora sí, pero el time no. Tomatoes. Countable. Very good. Ok, yo creo que ahora sí ya queda un poco más claro lo que es contable y lo que no es contable. Que sería lo que puedo usar el plural o singular y lo que puedo usar de ciertas maneras. Sí, five people es correcto. Usted puede decir five people. There are people. Sí se puede con plurales y con singulares. Ahora, ese es el inicio. Sí, para, había una pregunta ahí que decía five people. ¿Se puede decir five people? Y sí, ¿verdad? Sí, se puede. Cinco personas. Cinco personas. Ahora vamos a continuar con el... Perdón, teacher. Ajá. ¿Y cómo se llama? Solo yo no escuché, pero no se llama, no es no countable. No, people is countable. People is countable. No, sí se puede contar. Uncountable es que no se puede contar, pero people is countable. No, pero la digamos el verbo en sí es no. El nombre. No. El nombre, pero. El nombre sí es contable. Five people. Se puede decir five people. O sea, si yo le puedo poner un número a la par de la palabra, como ese five people, five tomatoes, sí es contable. Ok. Lo que pasa es que depende de muchas cosas. Va, por ejemplo, vimos que cars es countable. Traffic es non-countable. Yo no puedo decir, me encontré 8 tráficos ahora que venía, ¿verdad? ¿Qué es que estás diciendo, verdad? No. Yo puedo decir mucho tráfico. No había tráfico. Había poco tráfico. Pero no le puedo poner un número. 5 tráficos no existe. It's not possible. ¿Alguna otra pregunta antes de movernos hacia adelante? Ok, este es there is y there are. Este se usa con el verbo to be. Entonces, a ver, ¿qué es there is? Este es. No. Hay. Hay de haber, ¿verdad? Hay una estudiante, hay un tomate, hay cualquier cosa, ¿verdad? Y there are es lo mismo. There are. Lo único es que uno es singular y el otro es plural. Nada más, esa es la diferencia. Entonces, ahí dice, mire, meaning to say that something exists. Or doesn't exist. Para decir que algo existe o no existe. Que si hay o no hay. Del verbo haber, ¿verdad? Y ahí está la formulita, la gramática. There is. Eso es en afirmativo, ¿verdad? En afirmativo vamos a decir there is plus a singular noun. O sea, vamos a ocupar there is un nombre en singular.
igual que allá arriba cuando usábamos el verbo to be, ¿verdad? Tiene que pegar el nombre. Y tenemos que decirlo en singular, si vamos a ocupar there is. Y ahí a la par está un ejemplo. There is a book on the desk. Hay un libro sobre el escritorio. Hay de haber, ¿verdad? Hay. Y vea que dice un, porque como es singular se puede, ¿verdad? El otro dice there are plus the plural noun. Vamos a ocupar there are y le vamos a agregar un nombre en plural. O sea, si ocupamos there are, el nombre tiene que ser plural. Y ahí está ya el plural del otro, ¿verdad? There are books on the desk. Veamos la diferencia entre un y otro. There is y there are es la primera diferencia. Is singular, are plural. Véase que en el plural no lleva a. Así como lo vimos allá al principio, ¿verdad? Si yo ocupo plural, recuerden que a significa un, uno, una, unos, ¿verdad? O unos no, una, uno. Entonces sería como hay un libros. No pega, ¿verdad? Hay un libros, no va. Entonces en el plural no utilizamos ni a ni an. El resto es lo mismo. Bueno, y el nombre está en plural. Book en singular, books en plural. Eso tiene que hacer sentido, tiene que ser match, tiene que ir de la mano. Ahora, para los uncountable, vamos a utilizar solamente there is. Nunca vamos a utilizar there are. Y luego vamos a usar el nombre en incontable. Ese nombre solo tiene una forma. O sea, no es que solo sea singular. Solo tiene una forma. En los otros, los contables, tienen singular y plural. Pero los incontables solo tienen una forma y nunca cambian. Entonces, there is más un nombre incontable. Por ejemplo, there is some milk in the fridge. Ahora, ¿qué son? Algunos. Vaya, puede ser algunos y puede ser también algo de. Some lo podemos usar para contables y para incontables, para los dos. Por ejemplo, en el ejemplo que está arriba, valga la redundancia, donde dice there are books on the desk, yo le puedo agregar some. Yo puedo decir there are some books on the desk. Y ya diría hay unos libros en el escritorio. Ahora ya en el incontable, en el de abajo, dice there is some milk, ahí diría hay algo de leche en la refrigeradora. Entonces some puede ir para contables en plural, por supuesto, y puede ir para incontables, algo, algunos. De las dos maneras está correcto. ¿Hay alguna pregunta o duda? Si tiene preguntas, pregunte sin pena, ¿verdad? Recuerde que después practicamos. No me puede decir, es que no había entendido. Veamos y reforcemos con la parte negativa. Idéntico a la parte de arriba, solo que el verbo to be es el que va en negativo. Entonces, para el singular, there isn't y un nombre plural. Sí, perdón, singular. El ejemplo dice, there isn't a pen on the table. No hay, ahí ya sería no hay. No hay un lapicero sobre la mesa. No hay. La otra, la plural, sería con are, en negativo. There aren't más un nombre en plural. Entonces dice, there aren't any pens here. No hay ningún lapicero, no hay ninguno aquí, ¿verdad? Here es aquí. Recordemos que no es lo mismo here que her. Her es de ella. Here is aquí. La pronunciación también es diferente. Y la última. Para el incontable, vamos a utilizar solamente there is en negativo. There isn't.
más el nombre incontable. Y veamos el ejemplo. There isn't any juice in the fridge. Vea, bien interesante, ¿verdad? Si yo dijera, there isn't any juice on the fridge, estaría totalmente diferente, ¿verdad? Solo con una preposición que ya vimos. ¿Perdón? ¿Y fridge qué es? Fridge es refrigerador. Ah. ¿Ok? Entonces, si yo digo como ahí, como se ve en el ejemplo, there isn't any juice in the fridge, es no hay nada de jugo en la refrigeradora, adentro. Pero si yo digo there isn't any juice on the fridge, sería sobre la refrigeradora. Ya cambia. ¿Verdad? La preposición, o sea, todo lo que ya vimos, tratemos de recordarlo y de utilizarlo. De ir sumando nada más. ¿Preguntas o dudas con la parte negativa? Qué chivo que todo se ha entendido ahora. Ya vamos a practicar, ahí vamos a ver. Ok, questions. Estamos también con la parte interrogativa porque yo puedo venir y le puedo preguntar, mire Zulma, y en su colonia hay alguna farmacia. ¿Hay alguna farmacia? Entonces, ya en inglés ya sería de esta manera. Como en las partes anteriores, cuando hacíamos pregunta, vamos a poner antes de there, le vamos a poner el verbo to be. Le damos vuelta a esas dos palabras, ¿verdad? O sea, pero solamente cuando son preguntas, ¿verdad? Solo igual. Para las preguntas, sí. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. There is a cat on the chair. Hay un gato en la silla, sobre de la silla, ¿verdad? Entonces yo vengo y agarro el verbo to be, que aquí es is, y lo pongo al principio. Is there a cat on the chair? Y la question mark, que es muy importante. ¿Hay un gato sobre la silla? Nunca lo sabremos. Entonces, quedaría así. Primero el verbo to be. Igual para los plurales, ¿verdad? Véanse el segundo ejemplo. There are cats on the sofa. Hay gatos en el sofá, sobre el sofá. Entonces yo vengo y agarro are y la muevo antes de la palabra there. Y ahí ya me queda en pregunta. Are there cats on the sofa? ¿Hay gatos sobre el sofá? Qué raro, porque no tengo gatos. Entonces, está fácil. Vea siempre ciertos detalles, como acá en el singular, a cat, se puede, un gato. Acá en el plural de dar, cats, ahí ya no lleva a, ni an. No se puede. Y un poco más abajo, está también algunas cosas que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, primero quiero que me digan si tienen preguntas con there is y there are. Podríamos hacer una botella. Perdón. ¿Se podría hacer alguna pregunta negativa? Se puede, no es lo común. Es para situaciones un poco diferentes, como por ejemplo cuando estamos haciendo como una, ¿cómo le explico? Como lo estamos sugiriendo, ese tipo de preguntas son negativas, ¿verdad? Se puede, la verdad es que la gramática lo permite. No es muy común, pero se puede. Thank you. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Entonces solamente sería que para los plurales vamos a utilizar are. Así es. Y de ahí para los singulares o los no contables is. En la misma forma que usábamos allá arriba el verbo to be. Jenny tenía una pregunta. Sí, era en relación a eso, lo que preguntaba el compañero, que si siempre iba a ser para los singulares there is y para los plurales solo el are, nada más. Siempre es la regla general. Sí, sí. Cuando hablamos de hay, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa? Si quiero preguntar en plural, are there, there are. Y si es en singular, there is, nada más. Sí. Ajá. El how many es para singulares, para contables nada más. Ahorita vamos a ver eso.
Todavía no lo vamos a ver. Es que está ahí, pero creo que tengo una diapositiva más adelante donde lo vamos a ver con How Much. Creo que es mejor verlo juntos, ¿verdad? Y luego vamos a ver ya todo junto. Por ahora solo vamos a ver las contracciones. Acá están las contracciones que son fáciles con el verbo to be, ¿verdad? There's, vea. La primera, para contactar, there is, yo digo there's. There's a computer on my room, o in my room sería. There's a cell phone on the desk, ¿verdad? There's. También para las negativas podemos decir there's not, o podemos decir there isn't, ¿verdad? Y para las contracciones en plural también, there aren't. Así de fácil es esto, ¿verdad? ¿Hay o no hay preguntas? Are there any questions? De ahí ya la estoy usando la gramática. Are there any questions? No questions. Está bien fácil, ¿verdad? Bueno, vamos. No questions. There are no questions at all. Ok, veamos un par de ejemplos. Ya tengo un par de ejemplos. No sé cómo quiere decir. ¿Cómo? No sé cómo diría. Para decir no sé sería I don't know. Va, estos son algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer primero es repetirlos. Veamos. Everybody please repeat. There is a bicycle on the street. There is a bicycle on the street. There are bicycles on the street. There aren't bicycles on the street. Are there bicycles on the street? Yes, there are. Is there a bicycle on the street? Is there a bicycle on the street? No, there isn't. There isn't a bicycle on the street. There isn't a bicycle on the street. Okay. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho acá es ir cambiándolo. La primera es singular. ¿Qué cambié? El verbo to be y no lleva a. Y el nombre va en singular. En la de abajo lleva are, no lleva a. Y va el nombre en plural. Todo lo demás es idéntico, ¿verdad? La negativa igual, solo es el verbo to be el que va negativo. La pregunta, primero va are y luego va there. Igual para cuando es singular. Primero va is y luego va there. Eso es todo. Básicamente eso es todo. Y recordemos el uso, ¿verdad? Que es para decir hay. Hay una bicicleta en la calle. Hay bicicletas en la calle. No hay bicicletas en la calle. ¿Hay bicicletas en la calle? Hay. A ver, ¿verdad? Y vea también cómo se responde. Yes, there are. Sí, sí hay. No, there isn't. No, no hay. ¿Preguntas o dudas? Teacher. Ajá. Realmente la estructura es como usar el verbo to be pero agregándole el there, ¿verdad? Solamente. Algo así. Sí, la estructura, ajá, es simplemente eso, solo que lleva el there. Ajá. Good, good. Bueno, como no hay preguntas, vamos a practicar. Bueno, las mismas flashcards vamos a ocupar. Como yo ya les dije cómo se dicen las palabras, ¿qué vamos a hacer? Me van a decir una oración. Yo les voy a decir afirmativa, o les voy a decir negativa, o les voy a decir pregunta. Y ustedes van a formar una pregunta, una afirmativa, o una negativa, que les pida yo. Con there is y there are y lo que está en la fotito, ¿verdad? Que ya las vimos, son las mismas las que vamos a ocupar. Les voy a preguntar primero si se acuerdan cómo se dice necklace.
bueno, ya se lo dije. Necklace es collar. Ah, pero no se alcanza a ver, ¿verdad? Se mira. Por ahí se mira. No. Este era el que no se miraba. Sí, se ve. ¿Se mira? Vaya. Se ve, sí. ¿Cómo sería una afirmativa con necklaces? Una afirmativa. Afirmativa. No se ve ahí, ¿verdad? Bien raro. There is a necklace. There is a necklace. Puede no ser, sí. Ahora, si fuera plural, porque yo le dije necklaces. No me gusta. There are necklaces. Sin la A. La A ya no va en plural. Good. Sigamos con la otra. A ver, yo quiero una negativa. There aren't tomatoes. Muy bien, ya ven que sí aprendieron. There aren't tomatoes. No hay tomates, aunque en la foto sí haya, pero no sé si vamos a usar la técnica. Pensé que eran manzanas. Yo creo que son tomates. A la parte de arriba digo yo que son tomates. A ver, esta era bottle, botella, ¿verdad? There is a bottle. Ahí sí lleva la. There is a bottle. Good, nice. A ver, a esta le habíamos visto la escobita, ¿verdad? ¿Cómo se decía escoba en inglés? No sé. No, no se dice. I don't know. Se dice broom. Broom. Ajá. There is a broom. There is a broom. My house. How do you say it? Escalera. ¿Cuál es lo que me Ah, muy bien. De hecho, la podemos usar también. Sí, me gusta esa. There is a broom in the house or in front of the stairs. Y si hablo de escaleras, ¿cómo sería una afirmativa? Que es stairs. There are stairs. Very good. Y si yo hablo de windows, ¿cómo sería una pregunta con windows? Is there a window? Podemos usar un complemento. Next to the bell, puede ser. A ver, una negativa con cars. There aren't cars. My house. Very good. La siguiente la queremos en afirmativa. There is a table. Very good. There is a table. Esta la queremos en pregunta. Are there grapes in the fridge? Very good. Are there grapes in the fridge? Ah, estas son las manzanas, miren. A ver, negativas. There aren't apples on the table. Muy bien. Se parecen, solo la parte de arriba, si ustedes se fijan aquí, como que ahí se ve que sí son manzanas. Es lo único que la diferencia. A ver, esta en pregunta. ¿Y dice cake? Cake. Is there a cake, verdad? Is there a cake? El verbo to be va antes, ya me dio hambre. Vaya, sigamos. A ver, book. ¿Cómo sería en pregunta? Book. Is there a book? ¿Y una negativa con lamp? There is a lamp.
lamp. There isn't a lamp. Very good. A ver, una afirmativa con truck. There is a truck. There is a truck. Very good. Nice. Una pregunta con people. Is are there people on the stadium? Very good. Are there people? Porque people es plural, ¿verdad? Plural. A ver, si hablamos de men, ¿cómo sería en una afirmativa? There are men. There are men. Are, ¿verdad? Una pregunta con letters. Letters. Is there a lettuce? Ahí se ve toda. Is there a lettuce? Very good. A ver. Una negativa con ice cream. There isn't ice cream. There isn't ice cream. Una afirmativa con milk. Negative. There isn't milk or any milk. Una pregunta con TV. Is there a TV on the table? On the table, good. Una pregunta con women. Women es singular, ¿verdad? Women es plural. Plural, ah, ok. Are there women? Porque el plural, el singular, perdón, es woman. Woman y women. ¿Verdad? Igual que man y men. Man singular, men plural. A ver, una negativa con pictures. There aren't pictures. Good. Una afirmativa con sandwich. There is a sandwich. Y si yo digo una pregunta con water. Water is no contable, entonces no se puede plural. Is there water? Porque me voy a dormir. No se duerma. Vaya, la siguiente es bicycle. Sorry, teacher. Don't worry. Una negativa con bicycle. Negativa. There isn't a bicycle. Una pregunta con peers, plural. Are there two peers? Okay, very good. Una pregunta con cheese. Ay, no sé. Is there cheese? Cheese, ¿verdad? Porque es incontable. A ver, una afirmativa con fish. They are fish. There are fish, ¿verdad? Porque fish es el plural de fish. Una negativa con potatoes.
They aren't potatoes. Good. Una, a ver, una pregunta con clock. Is there a clock? Solo recordemos el orden, ¿verdad? El orden es very important. Ok, my friends. Después de la práctica, yo creo que es un poquito más fácil, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Sí. A ver, ¿cuál es su pregunta? Quizá no, ¿verdad? No questions. Ok. Si se dan cuenta, se vienen uniendo varias cosas. Contables y no contables. Es importante saber qué nombres son contables o no contables para poder hacer preguntas como esta. There is. Si es no contable, siempre va a ser there is. Si es contable, yo puedo decir there is o there are, dependiendo de cómo yo quiera preguntar. Entonces, van unidas estos dos temas y el que vamos a ver a continuación, van unidas. Todo esto es respecto a contables y no contables. Entonces, el tema no es tan complicado, pero si hay dudas, pues hay que preguntar. Y si no, pues hay que practicar. ¿Questions before we continue? ¿Preguntas antes de continuar? No questions. Ok, very good. Entonces, vamos a pasar lista, porque como nada, se va el tiempo. Here we go. Alma Lizeth Molina de Alas. Pensaba que ya la había visto. Present teacher. Ah, sí, ¿verdad? Okay. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, profe. Ah, okay, good. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Sí estaba, ¿verdad? Ok. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present teacher. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. And Ana Raquel Alfaro. Present teacher. Very good. Ok. Vamos entonces a reiniciar la clase. Teacher. ¿Sí? Aquí estoy yo. Sí, le puse. No worries. Ok. Vale, ahora este sí es el tema que estaba preguntando a Sabrina, ¿verdad? Que es much y many. Much lo vamos a utilizar. Bueno, aquí abajo está la expresión, está al revés. Dice, ahí está, mire, bien claro, dice, mire, much is used with uncountable nouns such as flour, food, rice, lentils, liquids, water, salt, juice, taste of beans, sleep, stress, emotions, love, happiness, disgust, and so on. Ahí está, está bien claro. Entonces, claro, como la horchata. Entonces, leamos, ¿verdad? Vamos a repetir, vamos a practicar. Everybody, please repeat. Explanation.
Explanation. Much is used. Much is used. With uncountable nouns. With uncountable nouns. Such as floor. Food. Rice. Lentils. Lentils. Liquids. Liquids. Water. Water. Oil. Oil. Juice. Juice. States of being. Sleep. Stress. Emotions. Love. Happiness. Disgust. And so on. ¿Qué fue lo que dijimos? Eran paracaídas. En paracaídas, imagínense. A ver, entonces. Los más usados como incontables. Sí, much se usa, ¿verdad? Much se usa con nombres incontables. Incontables. Como, such as es como. Flour, ¿saben ustedes qué es flour? La harina. Harina, very good. Entonces la harina, yo no digo, le vamos a echar 5 harinas. No, ¿verdad? Vamos a decir mucha, mucha, y esa es esta palabra, much, es mucha, mucha harina, much. La otra es food, ¿qué es food? Comida. Comida. Con comidas, no todas, pero con algunas comidas en general se dice much. Bueno, la palabra, ajá, spaghetti is much. Y también la palabra food, ¿verdad? Rice, ¿qué es rice? Arroz. Arroz, ¿verdad? Lentils, ¿qué es lentils? Legumbres. Legumbres, lentejas, algo por el estilo. Very good. Liquids, ¿qué es liquids? Líquidos. 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 Vea que en inglés la palabra se pronuncia liquids, ¿verdad? Liquids. Si usted allá en el colegio decía, pásame liquid paper, malo, ¿verdad? Liquid paper. Sí, ya sabemos que tenemos que pedir el liquid paper. Liquid paper. Ok, la otra es, como por ejemplo, water, el agua, ¿verdad? Water. No llego diciendo, mire, deme 8 aguas. No, ¿verdad? Mucha agua, poca agua. Oil también, el aceite, ¿verdad? ¿Le vamos a poner 5 aceites a la comida? No, ¿verdad? Mucho, poco aceite, nada aceite. ¿Qué es juice? Jugos. Jugo, ¿verdad? Nice. Entonces tampoco con jugos. Y la otra dice states of being, que sería estados de del ser de uno, ¿verdad? Como por ejemplo sleep, dormir. Yo no puedo llegar diciendo ayer me pegué 8 dormidas, ¿verdad? No, dormí mucho. Dormí poco, ¿verdad? Eso es sleep, no es contable. Stress también, ¿verdad? Ando cargo como 8 estreses, no, ¿verdad? Estrés, no, tengo mucho estrés, tengo poco estrés. Emotions, que eso creo que está fácil. ¿Qué es emotions? Emociones, como cuando decimos, ya viene la clase de inglés, qué galán, ¿verdad? Nos van a preguntar. Entonces tenemos como love, el amor, ¿verdad? Mucho amor, poco amor, no decimos, yo te voy a dar 8 amores, no, ¿verdad? Happiness, tampoco, ¿verdad? No podemos dar 5 felicidades. No, mucha felicidad, poco. Disgust, ¿qué es disgust? Disgustos. Disgustos, algo que no nos gusta. Tampoco, ¿verdad? And so on quiere decir y así. Y cómo sigue. Etcétera, como dicen los franceses. Y arriba hay un par de ejemplos. Dice, she's not eating much food because she's still unwell. Veamos qué dice. Ella no está comiendo mucha comida. Mucha comida. Porque ahí está dando razón. Porque ella está todavía como enferma. Unwell es que no se siente bien. Unwell. Es lo opuesto que cuando ustedes me dicen, well, how are you? Well. Entonces usted me dice, unwell. Very well. No está bien, ¿verdad?
La otra es una pregunta. Vea, las preguntas son de lo más común. How much milk do you normally buy? Que sería, ¿qué entienden ahí en esa pregunta? A ver. ¿Comes mucha leche? No. compras. Ah, cuando hablamos de how much, al principio sería ¿cuánta? ¿Cuánta leche compras tú normalmente? Pero es ¿cuánta? Siempre que veamos eso al principio es ¿cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánto de algo? ¿Verdad? Incontables nada más. Non countable. Y el otro, si se dan cuenta, ahí viene a aterrizar todo, ¿verdad? Ahí estamos usando there is, que es el que acabamos de ver. There is so much love to pass around. Ah, qué filosofía. ¿Qué entienden en esa oración? Dice I, there is, recuerden que es I, siempre es I, siempre que vean there is o there are, es I de haber. Entonces dice hay mucho amor para dar, algo así sería. There's so much, pero como la palabra es love, por eso usamos much. Hay mucho amor. Ahora, vienen a converger todas las cosas, ¿verdad? Pero ahí me preguntaban lo de there is y there are. Eso es simplemente contable, no contable. Singular y plural, como el verbo to be. O sea, solo recordemos eso, ¿verdad? She is, esa es singular. They are, esa es plural. Aquí there is I, solo una cosa. There are, hay varias cosas. Es lo único. Vamos ahora a ver el menú, que nos falta el menú, ¿verdad? Vamos a repetir everybody. Explanation. Explanation. Many is used. Many is used. With countable nouns. With countable nouns. Such as apples. Such as apples. Tables. Tables. Plates. Books. Books. Computers. Houses. Cups. Pens. Ducks. Towels. Cars. Beds. Windows. Suitcases. Bags. And so on. Que acabamos de leer, pues ahí dice, ¿verdad? Many se usa para nombres o con nombres contables. Esa es la diferencia. Nombres contables. Such as, que sería como apples, get up. Manzanas. Tables. Mesas. Plates. Platos. Good. Books. Libros. Computers. Computadoras. Houses. Casas. Cups. Tazas. Pens. Lápices. Lapiceros. Ducks. Perros. Towels. Toallas, very good. Cars. Carros. Beds. Camas. Windows. Ventanas. Suitcases. No sé. Ah, esa es maletas. Bags. Bolsas. En son es como, sí, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Much, incontables. Many, contables. Entonces, toda esta clase ha estado unida, ¿verdad? Vimos contables, vimos there is, there are, y ahora vemos much y many. Y veamos. ¿Qué quieren entender? ¿Perdón? ¿Qué quieren entender con money? Many, va, ahorita vamos a ver la diferencia.
Acá en la primera, en el much, dice there's not eating much food, mucha comida. En cambio, el otro dice there are many restaurants in my town. Hay muchos restaurantes en mi ciudad. Entonces, la diferencia es esa. Much es mucho, mucho de algo, mucha. Many es muchos, muchas. Es plural y singular. La número dos es de lo que... Teacher. Ajá. ¿Cuántos? Explanation. Explanation es explicación. Okay. Thank you. Okay. Entonces, esta es de lo más importante, miren. How much, para preguntar, ¿cuánta? ¿Cuánto de algo tienes, quieres, etcétera? Y el otro, el número dos, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes, plural, las dos palabras, cuántos estudiantes hay? Miren, are there in your class. Pues aquí hay tres cosas importantes. How many es la primera, contable. Students, plural. Are, plural. Esas son las más importantes. Lo demás, como sea, se va. La número tres dice, there are many pictures of Abraham Lincoln. Hay muchas o muchos cuadros o muchas fotos de Abraham Lincoln. Plurales los dos. Preguntas, dudas con much y many. Es decir, teacher, que much ya sería como más singular. Much, lo que pasa es que los contables, los incontables, perdón, como vimos ahí arriba, no tienen singular o plural. Solo hay una forma. Water, oil, milk, money. Solo hay una forma. Que casi siempre nosotros pensamos que es la singular, pero no es que tenga singular o plural, sino que es la forma única. Many o there are sería, se puede singular y se puede plural. Así. ¿Alguna otra pregunta? No question, qué galán. Buena plática, nos vamos a echar entonces. A ver, creo que hay un par de ejemplos. Vamos a practicar acá. Vaya. En estos vamos a usar there is o there are. Okay, the first one, ¿cómo va la primera? There is a woman. There is. Good. Una verdad. There is a woman. La segunda. Second one. There are some pencils. Good. Next. There are many leaves. En este caso, leaves es hojas. La siguiente es an orange. ¿Cómo sería eso? There is an orange. Very good. Vea que iba an por el sonido de la O, ¿verdad? La siguiente, the next one. There is one book. The next one. There are three balloons. Balloons is globos. There are three balloons. The next one. There is a bear. The next one. There are. Esta lleva trucos. Porque a few es unas cuantas, unos cuantos. Pero el nombre de eso se usa así, a few. Pero a no es ahí singular. Ahí es solo unos cuantos. Pero bis, aquí nos dice que es plural. Y entonces sería there are.
There are. The next one, ¿cómo sería? There is. There is. There is an ant. Ant, que es hormiga. And the last one. There are grapes. Very good. Hagamos otra práctica. En esta, ¿cómo sería? There is or there are. There is police car. There is a police car. Very good. The next one. There are two kids. There are two kids. Very good. This one. There are some cherries. Son muy buenas las cherries. This one. There is a monkey. Very good. This one. There is a butterfly. There is a butterfly. Very good. This one. There are a few birds. Siempre que vean a few es unos cuantos, ¿verdad? This one. There are many flowers. Good. There are. And the last one. There are children. Children es el plural de child. Child es niño. Children es niños. Good. Muy bien. Veo que sí vamos bien ahorita. Veamos esta otra práctica. Vaya. How many or how much le vamos a poner a esta? La primera. A ver. How many stars are there in the sky? Muy bien, la palabra star es contable. Star, ¿cuántas? O sea, yo puedo venir y preguntarle a Alma, ¿y cuántas estrellas habrá en el cielo? Entonces, no se pueden contar porque son demasiadas, ¿verdad? Pero la palabra estrellas sí es contable. How many stars are there in the sky? ¿Cuántas habrán? ¿Ustedes cuántas piensan? ¿Habrá otros planetas con vida? ¿Habrá otros seres estudiando inglés en otra parte del universo? El señor Spock. Okay. Yo, ese es el amor. Ok. Good. La siguiente. ¿Va a ser how much or how many? Number how two. Many, how much? How many people live in the Islam? Vaya, esa sería. How many? Porque la gente se puede contar. 5 personas, 8 personas. La palabra gente en español es diferente que en inglés. People es el plural de person. Entonces, sería how many people live on. Vaya, esta palabra se pronuncia así. Hay que poner atención. Se dice island. Island. La primera S no se pronuncia. Se dice islands. Si fuera singular, sería island. Island. Sería island, islands. Island. O sea, sería how many people live on islands. Interesante también, ¿verdad? ¿Cuánta gente vive en las islas? ¿En una isla o en cualquier isla? A saber. Number three. How many birds are there? ¿Cuántos pájaros hay? ¿Dónde? No sabemos, pero esa es la pregunta. Number four. How much water is in the ocean? ¿Cuánta agua hay en el océano? How much? A lot of water. A lot es mucha agua. Ok, la siguiente, number five. How much money? No es how many. ¿Por qué? ¿El dinero se puede contar o no se puede contar? Sí. No se puede contar. Recuerden que es la palabra. Yo no puedo decir 5 dineros.
How much? O sea, yo sé que el dinero se puede contar. Yo puedo decir $5, 7 billetes, pero la palabra money, not possible. Entonces sería, how much money is in a bank? Buena pregunta también. ¿Cuánto dinero hay en un banco? Tristemente no hay mucho, ¿verdad? Casi todo lo han prestado. Number six. Countries. Oh. How many? How many? Definitivamente. Countries es países, ¿verdad? Países. Entonces, sí. How many countries are there in the world? ¿Cuántos países hay en el mundo? Bueno, esa respuesta sí la podemos obtener, ¿verdad? Si nos vamos a Wikipedia, ahí nos va a decir cuánto. Very good. Number seven. How much? How much? How much? Esa es how much. ¿Cuánto pago? Oiga. A ver, dígame. Bones. Son huesos. Ajá. Podemos ver, sí, podemos saber cuántos huesos tenemos. Ah, pero estamos en la 7. How much bread? Ah, sorry. You're welcome. So, how much bread? Esta también está interesante la pregunta. Bread es pan, ¿verdad? ¿Cuánto pan se come por día? Imagínense esa pregunta. Aquí en El Salvador creo que se come más tortilla que pan, ¿verdad? Ok, ahora sí la número 8. ¿Cómo queda number 8? How many? How many bones are there in the human body? También podemos ir a Wikipedia y ver ahí, ¿verdad? Interesante, una vez de hecho alguien en una clase fue a buscar y encontró que los bebés tienen más huesos que los adultos. Como tienen los dientes los otros ahí, ¿verdad? Y tienen también el cráneo dividido en varias partes para que puedan nacer. Después se va uniendo y se hace un solo hueso. Good. Number nine. How much? How much? How much? How much? How much sand is in the desert? In the desert, actually. ¿Cuánta arena hay en el desierto? Híjole. No sabemos, ¿verdad? Mucha, mucha. Number 10. How much? How much? How much? Esa es how much. Information es no contable. How much information is on the internet? ¿Cuánta información hay en internet? That is a very interesting question as well. Vamos a continuar con la siguiente parte. How much or how many? Number one. How much? How much? How much? How much? Solo vemos la palabra limonada y ya sabemos qué es. How much? Es incontable, de hecho. ¿Cuánta limonada tenemos? We've got only one bottle. Ah, una botella. La botella sí ya la puedo contar. How many? Ok, number two. How many? How many? Butter. How many? Good. How many bottles of juice are in the fridge? Three. Vea cómo contesto con números. Three. Nice. Entonces, cuando yo digo how many, puedo contestar con un número. ¿Cuántas? Ocho. Cinco. Pero si hay muchas y no se pueden contar, aunque sean contables, nosotros podemos decir también, hay muchas. Hay bastantes. Unas cuantas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Number three. Meat. ¿Saben qué es meat? Carne. Carne. Very good. Y sí, es como dice Yaritza. How much meat do we have? Véase que ahí ya no ocupó ni siquiera el verbo to be, ¿verdad? ¿Cuánta carne tenemos? How much meat do we have? We have got two sticks. Tenemos dos bistecs. Nice. Number four. How many bananas have we got? We haven't got any. No tenemos. Ya se acabaron. Okay. Number five. How much sugar? How many? How much? How many? Sugar is how much?
Porque igual no puedo decir, mira, me regala unos 8200 granitos de azúcar para mi café, porque está bien amargo. Entonces, sugar sería much, mucha azúcar, bastante, poca azúcar. How much sugar we have got? Enough. ¿Saben ustedes qué es enough? Suficiente. Suficiente, very good, suficiente. Enough. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero ya vamos adelantando. Number six. How much bread? Very good. How much bread do we need? Two loaves of bread. Ahí lo que yo puedo contar son loaves. ¿Saben ustedes qué es loaves? Hogazas. Hogazas de pan. Ahora nosotros en español estamos bien acostumbrados. Serpiente, serpiente aquí. Uno, dos. Ok, entonces sería contable cuando hablo de loaves, ¿verdad? Bread sería incontable. Number seven. How many pens are in your bag? Six. Very good. Number eight. How much? Good. Ahora sí le pegamos a esa. How much money have we got? We haven't got a lot. No tenemos mucho. Number nine. How many bikes are there in the garden? Very good. How many bikes are there in the garden? Two. Number 10. How many children have they got? Very good. How many children have they got? Two girls and a boy. Number 11. How much milk have we got? Very good. How much milk have we got? About 1.5 liters. Acerca de, alrededor de 1.5 litros. Okay. Number 12. How many sticks have we got? Very good. How many sticks have we got? We've got 8 sticks. 8 filetes. Number 13. How much time do you need to finish homework? Very good. How much time do you need to finish your homework? An hour. Porque horas sí se pueden contar. Very nice. Number 14. Perdón, una consulta. Pero ahí porque se puede contar la hora en la cual vas a terminar el trabajo. Lo que pasa es que como usted puede, no tiene que contestar exactamente con lo mismo, con la palabra time. Ahí en la respuesta le cambia la palabra hora. Pues yo le puedo preguntar igual en español, ¿cuánto tiempo necesita? Y usted me puede decir 20 minutos. Ya minutos ya se puede contar. Diferente fuera. How many minutes? Ajá, puedo, o sea, si yo cambio la respuesta, la palabra, el nombre en la respuesta, minutos, segundos, horas, días, entonces se puede. Pero yo también puedo responder con la palabra time. Yo puedo decir a lot of time, mucho tiempo. Much time, se puede también, se puede. O sea, este tipo de preguntas, como yo estoy preguntando cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto necesita? O sea, ya viene y me puede cambiar el nombre para explicarme, darme un tiempo determinado. O sea que en ese caso podemos utilizar how many, pero como responder como how much. Depende. O sea, no puede responder con how much. Si es how many, siempre es un nombre contable. Digamos que consultamos por contable y después respondemos como no contable. Si cambia el nombre en la respuesta a uno contable, se puede. El nombre es el que le va a decir, el nombre que usted utilice en la respuesta, oración, pregunta. Eso es lo que le va a decir a usted si va a ocupar contable o no contable en estructura, ya sea there is, there are, how much, how many, cualquiera. Entonces, si usted cambia el nombre a un no contable, sí se puede. Ah, bye. Gracias. You're welcome. Thank you. Number 14. 14. Many. How many? Very good. How many friends does she invite to her party? More than 30. ¿Qué es more than 30? Más de 30.
Más de 30 amigos en toda la fiesta. Ella. Good. And number 15. People. How many people work in your father's company? How many people work in your father's company? Very good. 7, I think. 7, creo yo, ¿verdad? 7. Ok, ¿tienen preguntas o dudas? Yo, teacher, solo para recordarme, ¿qué significaba how many, how much? How many significa cuánto. How much significa cuánto. ¿Sí se entiende? Thank you, teacher. You're welcome. Sí, sí, yes. Solo me olvido. Very good. Bueno, ahora, compañeros, vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a hacer, a ver, déjenme empezar. Son varias cosas las que vamos a escribir ahora, porque hemos visto varias cosas, ¿verdad? Vimos cuánto, no en cuánto, en toda, there is, there are, y luego va how much, how many. Vaya, vamos a hacer dos con contables, there is. Dos con contables, there is, there are. Y, bueno, sería dos con incontables, dos con no contables. Bueno, ya me confundí. Dos con contables, dos con no contables y dos con, una con how much y una con how many. Serían 6 oraciones en total. Pueden hacer preguntas negativas, pueden hacer afirmativas. Entonces, las primeras dos van a ser uncountable, no contables, con there is. Las segundas dos van a ser contables, there is y there are. Y las últimas, una va a ser con how much y la otra va a ser con how many. Si tienen preguntas o dudas, me avisan y yo les ayudo. Excuse me, teacher. Yes. Fíjese que yo estoy... Me agarró la clase aquí en un McDonald's, estoy pues. Aprovecho. Y no tengo, ya no pude llegar a la casa y no traje mis anotaciones, fíjese. Ah, ok. Así es que le voy a quedar debiendo eso. Vaya, trate de hacerlo después para practicar. Yo se lo voy a hacer. Ok, good. Igual vamos a poner atención a lo que dicen los compañeros para... Sí. Para ir identificando. ¿Eh? Ok. Good, good. Vamos a partir de la primera parte, pero igual. Que la primera participación. Casi no le escucho a Eric. Digamos, hay que repartir la primera parte de la clase y... Ok, vea entonces la clase y veamos ahí cómo vamos. Si hay preguntas, me dicen. Son 6 oraciones. Preguntas negativas, whatever you want.
Teacher. Hello. Son dos contables, dos no contables y dos preguntas con how much y how many, ¿verdad? Así es, how many una y how much una. Y pueden ser de todo lo que hemos visto, ya sea preguntas negativas o positivas. Así es, de lo que usted quiera. Y es en pregunta, va, teacher. Les puede hacer como usted quiera. Las últimas dos sí son preguntas, ¿verdad? How much, how many. Pero las otras, las primeras cuatro, como usted quiera. Y las primeras cuatro serían de contables y uncontables. Serían así. Las primeras dos serían uncountable, no countable. Las segundas, la tercera y la cuarta serían countables, con there are or there is. Y las últimas dos serían una pregunta cada una con how much y una con how many. ¿Y las primeras dos? Con uncountables, there is. There is. Las primeras dos. Ajá. Y la siguiente sería con there is o there are contables. There are contables. Teacher, tengo una Hello. Pregunta. Claro, dígame. Si quiero hablar pensamientos en mi mente, ¿sería in o on? Depende de lo que va a poner. ¿Qué no, quiero poner? Tengo muchos pensamientos. No. En mi mente, algo así. Hay muchos pensamientos en mi mente. Ajá. In my mind, sería in my mind. In my mind. Mm-hmm. Okay. Thank you. Pensamientos. También puede ponerlo on my mind. La verdad es que quizás le queda un poco mejor on my mind. Okay. Mm-hmm. Thank you. Una consulta, teacher. Dígame. Cuando utilizamos do you have many dresses? ¿Se puede? Sí, dresses es contable, sí. Ah, vaya. Así es.
Teacher. Hello. Hojas de árbol, ¿cómo se pone? ¿Cómo se escribe? Sería leaves. Lo voy a deletrear. L-E. Ay, ya me friego. ¿Por qué? En español. A ver, ahorita le digo L. Uh-huh. I. A. Uh-huh. V. 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 Uh-huh. E. Uh-huh. S. Supongo que lo... Va. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher. Hello. ¿Me podría repetir la fórmula de las how many, how much? Simplemente ocupa how much para incontable, ¿verdad? Sí queda claro lo que es no contable. Sí, sí, sí. Ah, va. Entonces eso es how much y de ahí dependiendo del verbo. O sea, usted puede usarlo con there is y there are, si usted quiere. Por ejemplo, podría decir how much water is there in the fridge. Esa sería una con there is. Pero también puede usarlo con otro verbo. How much water do you want? Entonces, podemos usarlo con el verbo to be o con cualquier otro verbo, dependiendo qué usted quiera preguntar. Igual con how many. La diferencia con how many es que usted la puede usar en plural o en singular. Usted puede decir, how many apples are there in the fridge? ¿Verdad? O puede usar otro verbo también. How many apples do you want? ¿Verdad? Se puede con cualquier verbo, solo que hay que tener cuidado con los plurales y los singulares. Ok. Thank you. Una consulta, teacher. Dígame. How much y how many se ocupan para question, ¿verdad? Para preguntas. Sí, how much, how many es question. Se ocupa para preguntar cuánto de algo o cuántos. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, terminamos o necesitan más tiempo. Yo veo que todavía están escribiendo. Vamos a esperar un poquito. Y una aquí, consulta, aquí estoy. A ver. Si podríamos preguntar. Ajá. ¿Qué tanto? Con respecto a how much, how many. ¿Qué tanto? Y qué tanto como, sí se puede, o sea, depende del contexto, ¿verdad? Porque how much sería como que qué tanto, qué tanto hay de algo, ¿verdad? ¿Cuánto hay de algo? ¿No? Es casi lo mismo. Bueno, vamos a, dígame, finish. Aquí improvise. Ah, very good. That's nice. Number one. How much sugar do you want? Good. That is good. Number two. How many apples do you have? Okay, good. That's good. Number three. There is a tomato in the table. Good. Number four, there are water in the floor. But esa no, porque water es incontable. Tendría que ser there is. Ah, ya.
There is. Yeah. Vaya, sería, y aquí es, pues hice equivocada, esta que dice, there is a phone in the desk. Eso está correcto. Ahí era al revés, va. Ahí está, there is a phone on the desk. Está bien, está bien. Está bien. Sí, eso está bien. Porque la... los teléfonos se pueden contar. Ah, ya, ya. Ese es, y el number 6 es there are como de cabello. A hair. Hair in the bathroom. Okay. Solo que no sé si escribí bien. In the bathroom. Bathroom, okay. Okay, sí, there is, ¿verdad? Si le puso there is correct. There, no le puse there are. No, porque there, el cabello es incontable, there is. Okay, no, pero está bien, nice, very good. Perfecto, vamos a continuar. A ver, escuchemos a Ángela, Estefanía. There is some meal in the fridge. Okay. There is an apple on the table. Okay. There are 5 people in the office. Good. And there are some chairs. Okay. How much money do you have? Good. How many cars can you see? Very good. Perfect. That was nice. Ahora vamos a escuchar a Jairo. Okay. There is a book on the table. Good. There is a snake in my boat. That's not good, but that is correct. Arthur match in the soccer field. Could you please repeat that? Arthur match in the soccer field. Are there match? Match. Vale, pero field. Se dice are there, sería are there matches. Plural, matches. Okay. Good. Okay, matches in the soccer field. There is milk in the cup. Okay. How much pasta in the plate? How much pasta is in the plate? Is there in the plate? Is there? Okay. In the plate. Okay. How many students in during English class? Very good. How many students? Good. Perfect. Thank you. Okay. Ana Yesenia. There's no water. Okay, good. There is no money. Okay. There are 5 hues. Hues, esa palabra no la entiendo. Hues. Jugo. Juices. Juice. Solo que ahí sería incontable, por eso no pega. Sería there is. There is some juice. Para no, por jugo no es contable. Ese no es contable. Bueno. There are 10 lemons. ¿Eso es contable? Yeah, good. Sí. Good. How much meal is there? Very good, perfect. Luego, there are many people. Perfect, very good, that's nice. Solo eso. Está perfecto, very good, thank you. Ahora vamos a escuchar a Rachel. Hello.
Hello. Rachel no está, quizás. ¿No? Anda cumpliendo el pan. Bueno, regresamos con ella después. A ver, vamos a escuchar entonces a Douglas. Hello, Douglas. Ah, okay. Quiere un momento. Vamos a regresar con usted luego entonces. Vamos a escuchar entonces a Jaira. ¿Lo escuchamos? Me. ¿A quién? Vaya, Alma. Very good. Ahorita no le escuchamos a mí. ¿Y ahora? Ahora sí le escuchamos. There are two windows from the house. In the house, very good. In the house, the house. There are beauty. Es como mariposa, creo que es butterflies. Butterflies in the garden. Good. There is computer in the table. Ahí sería there is a computer. Solo eso le faltó el a computer. Mm-hmm. There aren't animals in the bedroom. Good, that is good. How many glass water you drink today? How many glasses of water? Glasses of water today. Good. How much did the sea? ¿Qué arena es? Ah, sand. Ah, sand. Uh-huh. Okay. Okay, very good. That was good. Perfect. Nice. Thank you. A ver, escuchemos. Douglas, ¿ya está listo? Quizá no. Volvemos después. Ya. Ya. Jacqueline, veo que va manejando. Quizá no las tiene, ¿verdad? O le va a dar así, en vivo y a todo color. Quizá no. Sergio. Me gusta. There are eggs in the fridge. Okay. There are a t-shirt on the bed. There are t-shirts. ¿Verdad? There is honey in the fridge. Good. There is water in the glass. Okay. How much water in the glass? Is there in the glass? How many eggs in the box? How many eggs are there in the box? Okay. Good. Perfect. Thank you. Vaya, dice Douglas que ya está listo porque nos va a leer muchas cosas de él. Vamos a ver. Thank you, teacher. Okay. Is there a problem? Okay. There are three orders. Okay. There came apples in the box. Okay. How much did you pay? Oh, that's good, huh? How many friends do you have? Very good, perfect. That was very nice. Thank you. Giovanni, Benjamin Giovanni. Hello. Hello. Me ganaron el turno. Ah, don't worry. Now is your time. There is your coffee. Okay. There is my wife. There is. Ahí tenía mi duda. Fíjese que en esa quizá no, porque sería ahí mi esposa. Entonces, por ejemplo, podría decir, como es de haber cosas, ¿verdad? Puede ser de que diga, hay una esposa.
¿verdad? Ah. Algo así sería bueno. There is a wife. There is a wife. Ah, ok. Uh-huh. Es que ahí tenía mi duda porque no sabía cómo. Ajá. Ok. Bueno, y voy a ver. There are 6 apples in the cook. Ok, good. There are bottles of wine. There is a bottle of wine. Uh-huh. A bottle of, okay. Y how many sugar do you have? Okay, good. Do you have many dresses? Yeah, that was good. Good, okay. Perfect. Thank you. Vamos. No me falta. Adele, Adele. How much water do you drink? Okay, very good. That is perfect. How much do you like apple juice? Very good as well. How much do you like? Perfect. Yeah, thank you. Ahora vamos a escuchar a Carlos Miguel. Bueno, dice están buenas, pero vamos. Dele, vamos a ver. How many stars? How many stars? 3. I have many friends. Mm-hmm. I don't have much money. Okay. Much money. There are boxes in the bedroom. Good. Are there a lot of children? Good. Okay. Esa es la teacher. ¿Está bien? Okay. That was good. Very good. Perfect. Okay. Gabriel. Yeah, ¿por qué? Vaya. La primera, there is on my. There is. There is some maid. Vaya, there is some no pega. Maid, digamos, esa palabra no se la entiendo. Maid. Leche. Ah, milk. Ah, milk, perdón. There is some milk, ahí sí, ajá. There is some milk. There is much traffic. Ah, ok, yeah. Yeah. There is... PR in the front. There is what? There is PR in the front. PR. Mm-hmm. Esa palabra tampoco se la entiende. Ya se me olvidó que lo que iba a poner aquí lo que anota. Ok, no worries. Vamos a la siguiente. Ok. They are people in my house. Ok. Found mood frames in the phone. Frames, dijo, ¿verdad? O friends. Frames. Arroz. Rice. Comida, ajá. Ok. The phone. Y la última, how many apples in the basket? How many apples are there? Are they basket? Okay. Very good. That was nice. Jenny. Hola, ahorita, teacher. Mira, yo no sé si están buenas, pero lo intenté. Of course. To say, how many grapes in the cook? Are there in the cook? Uh-huh. They are per pencil in the school. Okay. Are they pencil in the school? Mm-hmm. There is a man. If there is not oil in the room. Okay, good. Bien. Sí, okay. Está bien. Nice. Gracias. Vamos a escuchar a Luis. Hi, teacher. No. Sorry. My sentence is very simple.
Go ahead. Are there shoes? Good. There is a cup. Okay. Is there sugar? Good. There is tongue. Okay. How many oranges are there? Oranges, yeah. How much land is there? Okay, very good. That is perfect. Thank you. Patricia. Hello. Ya no, hijo. There is some oil in the bottle. Good. There is a cat in front of the window. Good. They are to dress red my closet. Two red dresses. Good. Dresses red my closet. Uh-huh. Vestido rojo, quise decir. Ahí entendí. Primero va el color, sí, sería red dresses. Ah, red dress. My closet. Okay. El otro es how much lived, no sé cómo mencionarlas. A lives, uh-huh. On the floor. Ahí sería how many. En el suelo. How many. Uh-huh. Y el otro que dice how many chairs in the house. Okay, very good, perfect. Okay, escuchamos a Claudia. Okay. There is a water in the pool. Solo que no lleva A, pero además está bien. Okay. There is water in the pool. There is few oil in the sartén. No sé cómo se dice sartén. Sería pan. Ahí sería a little. A few es para contables. Aún lo hemos visto, no se preocupe. Siga. Okay. There is a t-shirt. There are three books. How much milk do you drink? And how many apples do you eat? Very good, perfect. Stephanie. Hi. Hello. There is a blue and a clear sky. Okay. There is pure air on the top of the mountain. Okay. There are seven pieces because of Julia's birthday. Good. There is a cute puppy behind the tree. Okay. How many those are mine because of my dreams? Okay. How many planets are in the universe? Okay. How much love need a person to be happy? Okay. How much creativity do I need to be a good employee? Okay, very good. That was very nice. Thank you. Okay. Rose. Thank you. You're welcome. Hi. Siento que me confundí un poco. No sé si están buenas las oraciones. Vaya, la primera es there are cars in the garage. Good. And there are flowers in the garden. Good. And there is some orange juice in the fridge. Good. And how many apples are in the table? Good. How much water is in the pool? Okay. That was good. Perfect. Thank you. Sabrina. Hi. Okay. There are two houses in front of the mall. Okay. And there is a teddy bear behind Stephanie. Okay. And there is much food for the party. Okay. There isn't
yogurt in the glass? Okay. How much money is there in the bag? Okay, very good. How many necklaces are there in the drawer? Okay, very good. Perfect, thank you. Y terminamos con Yaritza. Hi. There is rice in the bowl. Okay. There is a coffee in the cup. Okay. Are there two cars in the garage? Okay. There are three blue pillows on my bed. Okay. How much wine is in the glass? Okay. How many sofas are there in your living room? Very good, perfect. Very nice, my friends. Creo que fue bastante, pero creo que como ya hemos avanzado, ya tenemos bastante conocimiento, ya ha sido un poco más fácil. Igual la práctica siempre nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a identificar. Vamos a pasar a asistencia. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Liborio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Stephanie Joana Landaverde López. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Here, teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Ok, perfect. Thank you. Ok, my friends. ¿Alguna pregunta o duda antes de terminar? Yo, teacher. Dígame. Duda, más bien es la duda. ¿Había tareas para el día de ahora? Solo la del la plataforma nada más. De ahí, pues, nada más. Ok. Good. Gracias. You're welcome. Okay, my friends, it was a pleasure to be here with you tonight. I see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Thank you, teacher. Thank you. See you. Night. See you. Everyone. Good night. Good night. Good night, teacher. Hello, Sabrina. Hey, hello, it's my turn. Yeah, this is your day. That's good. How are you? Fine, and you? I'm very well. Bueno, mire, estas sesiones son para ver en primer lugar si siente que vamos avanzando, que ha aprendido algo, cómo va, ¿verdad? Y la otra parte es para ver si tiene alguna pregunta, duda, alguna cosa que necesite clarificar, pues este es el momento. Entonces, ¿cómo siente que va? Súper bien, teacher. Quizás lo que más me gusta a mí es el speaking, es lo que estamos haciendo, lo de hablar bastante, y eso es lo que a mí más me cuesta, de pronunciation y hablarlo. O sea, yo lo puedo pensar, pero hacer la conexión entre lo que quiero decir y ya decirlo
Eso es lo que más me cuesta. A mí me gusta bastante leer. Entonces, creo que la gramática hasta cierto punto se me facilita bastante. Puedo escribirlo, pero ya al momento de decirlo, la pronunciación, ahí sí es donde me ponchan. Ok. Pero eso es lo que más me ha gustado, que hemos practicado bastante. Sí, la verdad es que sí, yo siento que habla bastante bien, la verdad, y sabe muchas cosas. No le va a costar, la verdad es que si sigue viendo las clases, va a ser pan comido, ¿verdad? Yo sé que más adelante se ve gramática un poquito más complicada, pero con, como usted lo hace, es, va a ser muy fácil, va a ser very nice. ¿Y tiene alguna que algo que yo tenga que mejorar? No, yo pienso que va bien. Sí, va bien, la pronunciación es bastante buena, la gramática la entiende, me gusta que si tiene preguntas las hace. Yo creo que algunos a veces tienen pena de preguntar, pero no, ¿verdad? Hay que preguntar porque así uno se quita la duda y sigue adelante. Entonces eso me gusta bastante y bueno, no sé si tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algún tema que hayamos visto. Ahorita me estaba quebrando la cabeza, de hecho, con las preguntas de how much y how many, y trato como de irle hallando la lógica. Entonces, porque lo primero que yo había puesto, las primeras que hice, que no fue las que les mencioné, era how much money do you spend on weekends? Ah, ese y es how many necklaces do you have? Uh-huh. How many necklaces do you have? Uh-huh. Entonces, pero después me entró la duda como si siempre es necesario poner el there cuando hacemos preguntas de how much o how many. Pero después me fui a la punta que usted tenía en una de las diapositivas que decía que el significado era the there is y there are era to say that something exists. Uh-huh. Entonces es como si hago la pregunta agregándole el there, es como ¿cuánto o qué tanto hay, verdad? ¿Verdad que sí es? Uh-huh. Entonces, sí. No, y si ya lo conjugo con otras, como el do you spend, ya otras acciones, ¿verdad? Uh-huh. Ah, entonces ahí es como que yo creí que las primeras que había hecho estaban incorrectas, pero no, están bien. Están bien, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿verdad? Sí, lo uh-huh. puede usar con there is o puede usarlo con otro verbo. Do you want, do you like, cualquier verbo, ¿verdad? Solo que si quieres saber cuánto hay de algo, se puede usar con there is o de la. O sea que el there is y el there are hacen función de verbo en la oración. Es como hay, de haber, ¿verdad? Es cuando uh-huh. está preguntando si hay o no hay. Pero igual que en español, nosotros podemos preguntar cuánto hay de algo, cuántas cosas uh-huh. hay de algo. Entonces es igual, se combinan los dos. Y si yo dijera, y le cambiaría el sentido a la pregunta si yo dijera, por ejemplo, la primera, how much money is in the bag? Le cambiaría el sentido. De ahí le hace falta el there. Está. Sí, ahí siempre, no. ¿Verdad? Tendría que ser there is, porque ocupa el verbo to be. Pero si ocupa otro verbo, ya sería con do o does y cosas por el estilo. Uh-huh. O sea que si ocupa el verbo to be, tengo que ocupar el there, ¿verdad? Para darle el sentido completo a la pregunta. Sí, aunque también se puede usar de otra manera, pero eso no hemos dado todavía. Pero sí, en este caso sería there is. Ok. Ok, very good. Estoy siguiendo su consejo, teacher. Uh-huh. Voy a empezar a leer uno de mis libros favoritos en inglés. Espero que me va a tocar irlo traduciendo, pero escogí el más fácil de todos los que he leído, pero no me iba a poner a leer Jane Eyre. Ah, sí. Es sí, complicado. Si son libros un poquito que tienen un tiempo de haberse escrito, es un poco más difícil porque las palabras, ¿verdad? Incluso hay palabras. Y esa es la mejor literatura, y esa es la mejor literatura, que es lo peor. Pero está bien, o sea, usted creo que tiene un buen nivel para ir leyendo. Yo lo que le recomiendo es esto. Cuando vaya leyendo libros, siempre va a encontrar palabras que no entiende. Busque las palabras, no traduzca todo, sino la palabra. A esta palabra, en un diccionario, si es posible, no lo traduzca. Sino que vaya al diccionario, la busca, la lee, la entiende y ahí va a encontrar el significado de todo lo demás. Así le va a encontrar el sentido. Así es como he pensado ir haciéndolo. Escogí un libro entre infantil y adolescente, Mujercitas, Little Woman. Es lo que he leído, es de los más de lenguaje más en español, porque lo he leído como 1000 veces en español y es de los lenguajes más sencillos. Espero que en inglés sea igual, ¿verdad?
Sí, siempre va a haber palabras por el tiempo en que fue escrito, ajá, pero no va a ser mucho. Yo creo que, como le digo, va a ir encontrando palabras, la busca y usted sigue tratando de entender y va a avanzar mucho, sí. Ok, así que yo estaba empezando el tiempo, teacher. Sí, yo sé que. Pero hay que darle. Claro que sí, por supuesto. Pero no siempre encuentra el tiempo para lo que le gusta. Claro que sí. Y pues cualquier cosa que necesite, ya sabe que me puede escribir al chat grupal o al también al privado y pues con gusto. Ok. Una cosita, teacher. Las encuestas que estaba diciendo, al principio medio me desconecté porque está, pero no he recibido ninguna de las dos. Ok. Una está ya en el grupo de WhatsApp, la envió alguien ahí y ahí la puede abrir, que es la solo del maestro, solo a mí. Uh-huh. ¿Y cuál es la que tenemos que esperar a hacerlo en clase? Esa le van a mandar un WhatsApp y le van a mandar un correo que dice lo mismo, que es, yo creo que ya me lo enviaron a mí, pero es algo así como, hay que hacer esta encuesta de satisfacción, le envían el link de YouTube, hay un video de YouTube, que es como con las indicaciones, lo puede ver si quiere antes. Esa es la que lleva el video de YouTube, esa es la que vamos a hacer el viernes. Yo creo que mañana o jueves a más tardar se la van a enviar. Ok. ¿Y la del maestro, la aparte, verdad, la podemos hacer? Sí, esa la puede agarrar del link de WhatsApp. Ahí la envió alguien y simplemente le da clic y mete su información y la envía y ya estuvo. Ok, la Lisafor es la importante que tengo que dejar para el día, se nos diga, ¿verdad? Para el viernes. Viernes a las 9:35 la vamos. Ok. Ok, Sabrina, it was a pleasure. Then. Dígame. Bueno, tígame. Yo soy Ablantina Morir. Está bueno. No siento, ya se imaginará cómo tenía mis profesores, ¿verdad? algo le iba a preguntar. De la finalización de la. Esta es la última semana, ¿verdad? Ajá. Ahí usted dijo que más o menos esperamos como una semana. Depende de lo que nos avisen, ¿verdad? Sí, usted está pendiente. Siempre avisan viernes o sábado para decirle qué día se va a empezar. De hecho, ahora mandaron ahí, ayer creo, un mensaje diciendo que preguntaran ahí con recursos humanos. Eso quiere decir que hay todavía papeles que no se han enviado y Insafor los revisa, se revisan las notas. Yo los encuentro muy difícil que iniciemos el lunes que viene. Pero igual hay que estar pendiente. Ok, teacher. Thank you it's a pleasure. De tomarse el tiempo. No, claro, es un gusto y cualquier cosa estamos a la orden. Ok, nos vemos, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow.